El sultán más refinado, más sublime del imperio se dice que fue Solimán el Magnífico. A él pertenece el verso que dice: todos buscan un sentido único, pero son diversas las versiones de una historia. Sigmund Freud desarrolla su teoría del psicoanálisis aquí en Viena y en ella trabaja el concepto de sublimación. Lo define como uno de los destinos posibles de la pulsión. ¿Cuántas obras de arte han sido y aún son acusadas de fetichistas? El desnudo como motivo. ¿En cuántas ocasiones en la historia del arte ha sido discutido su valor estético y reprimida su manifestación? Picasso solía decir: el arte y la sexualidad son la misma cosa. Atravesar la puerta sublime es atravesar el límite más valorado, aquel que otorga poder, aquel que socialmente es reconocido, aquel que reproduce la cultura, que da vida a la cultura, que reprime a la muerte.